Hola, amigas y amigos, estamos una vez más, un viernes más, que es cuando estrenamos estos programas aquí en Salvaterra de Miño. Hoy no estamos exactamente en la Canuda, no, hoy estamos en la plaza, en la enorme plaza que tiene aquí el Castillo de Doña Urraca, donde se está celebrando la tercera edición de los Viños Espumosos. Este fin de semana, sábado y domingo, se va a celebrar aquí, como digo, esta gran fiesta. Estamos aquí en la puerta, vamos a entrar enseguida. Con ese ruido de gaitas y el gran ambiente que hay, lo vamos a disfrutar este fin de semana. Van a conocerlo todo poco a poco. Vamos para adentro. Aquí estamos en muy animada charla con un maestro de maestros en esto en cuanto a vinos y espumosos se refiere, que seguramente ustedes ya le conocen de sobra, Luis Paladín. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, yo nunca había estado aquí en esta fiesta, en la tercera edición ya, de los espumosos, pero el ambiente que se respira es maravilloso. Pues lo que vas a ver por la noche es fascinante. O sea, yo todos los años que subimos arriba a decir allí unas palabras, se me ponen los pelos de punta, y te lo digo de verdad. O sea, es un placer inmenso. Como gallego, que amante de los espumosos, que recorro medio mundo probando espumosos, y ver un ambiente aquí igual que veo a veces en champán o el que veo en las fiestas de cava, ¿no? Por lo tanto, me siento extremadamente orgulloso y satisfecho de cómo están haciendo las cosas. Y es increíble que a estas alturas del año en lo que estamos, con el frío que hace allá afuera y lo agustito que se está aquí adentro, y aún encima con un montón de espumosos gallegos de primerísima calidad. Es una gozada. Bueno, ya veo que es pasión lo que sientes por esto de los espumosos gallegos, me alegro mucho además. Estábamos hablando el otro día que está a punto de salir, aunque todavía no está en el ADEO, el espumoso tinto, el que llaman bruto sí. En Portugal, ¿no? Pero, ¿cómo los calificarías tú ahora mismo? ¿En qué línea estamos ahora los espumosos en Galicia? Bueno, yo me quedo de entrada claramente con los blancos. ¿Por qué? Aunque fueran blanc de noirs, quiero decir, aunque fueran elaborados con tinta, pero que fueran blancos. Por una sencilla razón. La presencia del tanino de los tintos hace que sean más ásperos en boca y pierden elegancia. Mira, esto es muy sencillo. Yo no entiendo cómo la gente habla, dice que no es un camino y demás. Los que dicen que no, los negacionistas, son los mismos que hace 10 años se decían que Galicia no podría hacer tintos. Que también son los mismos que hace 20 años decían que Galicia no había vino blanco y padecían Riojit. Son los mismos negacionistas. Bueno, te voy a decir una cosa. Hace 2 meses estábamos vendimiando para hacer espumosos en Inglaterra. Estábamos en el condado de Sussex y ya están en 6 millones de botellas y van a pasar al asta. ¿Cómo tienen que ser nuestros espumosos y qué tenemos que pedirles? No podemos pedir que sean champán porque nuestro suelo no es champán. No podemos pedir que sea cava porque ni nuestro suelo ni nuestras variedades son cava. Pero si cava hace unos excelentes espumosos a los que tienen que añadirle acidez al mosto porque no tienen condiciones climáticas para poder elaborarlos y hacen unos excelentes espumosos. Si champán tiene que añadirle azúcar en la mayoría de los casos porque no consiguen grado, ¿por qué no nosotros que tenemos unas variedades terpénicas aromáticas con capacidad de generar espuma, con unos suelos únicos que ya que gustaría gente, unos suelos de granito? Lo tenemos todo, lo único que nos falta es un poquito de experiencia. Démosle una oportunidad a todos estos, apoyémoslos y quienes estaremos estos días aquí, dentro de 20 años podremos presumir de haber formado parte del nacer de algo que va a ser duradero, porque esto no es una moda, esto vino para quedarse. Oye, y cuando te refieres a terrenos, ese tipo de terrenos, ¿crees que esta zona de Salvatierra es la idónea? No solo Salvatierra, todo lo que es las Rías Baixas tiene el privilegio de ese granito. A nosotros nos aburre, ¿no? Dicen que la morriña, la famosa morriña de los gallegos, es que tenemos abstinencia de la radiación que nos desprende el radón del granito. Bueno, no sé si es cierto, pero yo siempre viajo con un trozo de granito en el bolsillo para no tener morriña, ¿no? Bromas aparte, esta mineralidad quisieran en muchísimos sitios. Yo cuando viajo por ahí y me dicen, claro, cuando digo yo, tiene una acidez así un poquito que recuerda un poquito al granito. Y decía, ¿qué más desearía yo que tener granito, ¿no? Tenemos un suelo maravilloso porque el suelo granítico lo que hace por encima de todo es respetar el varietal. Que tú lo que yo, ahora estamos tomando dos monovarietales de albariño. Pues huele a albariño, aparecen los aromas varietales. Si fuera un suelo más pesado, no aparecerían. Por lo tanto, esa mezcla de, como decía antes, variedades, clima y un suelo, nos falta el saber hacer, que vamos poco a poco, ya empezamos a hacer buenos espumosos. Este año ya he probado 3 de altísimo nivel y vamos en buen camino. Nuestro suelo, nuestro clima, nuestras variedades, falta el saber hacer de nuestros bodegueros.
Bueno, pues aquí estamos, Bodegas Altos de Torona, y estamos, vamos a degustar aquí un burbujas de altura. Maravilloso. Con nosotros está José, que es el responsable de esta bodega. Don José, buenos días. Buenos días, Pepe. Oye, tercer año ya consecutivo que se está haciendo esto de los espumosos. ¿Qué valoración hacéis? Pues, hombre, está en crecimiento y, bueno, las ventas así lo dicen, ¿no? Están creciendo la gran mayoría de los espumosos. Los nuestros, sabes que tenemos el Bru Natur 16 meses en fase de rima, y este año hemos sacado el Bru con 9 meses. Pero bueno, vamos a brindar, si te parece, porque los reyes sean generosos contigo y con Altos de Torona. Con el Altos de Torona. Claro, sobre todo con Altos de Torona. Bueno, si son con Altos de Torona, también lo son contigo, ¿eh? Y que ese Bru Natur que estamos hasta mayo no podremos probar, seguramente va a ser un bombazo. Sí, sobre todo porque al estar, en vez de 9 meses, cuantos más meses esté en fase de rima, pues está más en contacto con las levaduras y, bueno, pues le aporta otro tipo de aromas, es un vino más suntuoso y bueno, gusta más. Pues nada, aquí seguimos recorriendo más y más stands donde se exponen aquí todos estos espumosos, en esta tercera fiesta del espumoso en Salvaterra. Y llegamos a una bodega que yo conozco ya hace muchos años, yo creo que fue uno de los más importantes. Siempre cuento una anécdota, amigos, que en una comida, concretamente en una fabada, voy a decirlo todo, había dos tipos de cavas, había un espumoso y un cava. Un cava catalán muy famoso, muy famoso. Y además estaba, no era el básico, sino era uno un poco más alto. Y estaba también el vuestro, el José La Burbujos, del Atlántico. Bueno, pues ganó, se agotó, el otro quedó, este se agotó. Increíble. Bueno, Javier Piñero es el director comercial de la bodega, el hombre que viaja por toda España. El otro día le llamaba yo desde Asturias y dije, oye, aquí también lo hay. Y dice, hombre, claro, ¿cómo no va a haber? Y, oye, ¿de los primeros fuisteis vosotros? Sí, dentro de la de Rías Baixas fuimos pioneros, en el sentido de que nosotros antes de sacarlo al mercado ya empezamos a hacer trabajar con espumosos. O sea, la bodega nació en el 2007, pero a partir del 2009 nosotros ya hicimos pruebas con los espumosos, pero siempre pensando en sacarlo bajo la denominación de origen Rías Baixas. Y mientras no conseguimos esa voluntad por parte de la Xunta para que nos lo permitiesen elaborar, pues no lo sacamos al mercado. Porque entendemos de que si todo el vino que tenemos dentro de la bodega está cogido de Rías Baixas, no es lógico que se elaborase un vino de mesa dentro de una bodega de Rías Baixas. Pues nada, aquí seguimos hoy probando espumosos gallegos, que ya son muchos y muy buenos, por cierto. Y este caballero que ven ustedes aquí a mi derecha es José Domingo Garrido, ¿correcto? Sí, sí. Que es el responsable del mercado nacional de Adegas Galegas, que es del grupo Martín Codas, evidentemente. Eso es. ¿Y que presentáis aquí algún espumoso? Sí, nosotros venimos, yo vengo en representación ahora mismo del grupo, ya no solo de Galegas, y traemos dos productos, a Festa de Exaltación do Espumoso, Escumoso Rías Baixas. Traemos un Alba Martín por parte de Martín Codas, que elaboramos en Adegas Martín Codas con uvas de nosos viñedos seleccionados de dos Salnés. Y después elaboramos Danza, que ya lo elaboramos en Adegas Galegas, con parcelas de la zona del condado. Tú haces el mercado nacional, sí, con Martín Codas, que es posiblemente la bodega más importante, es imposiblemente la que más vende vinos gallegos, vinos de denominación de origen Rías Baixas. ¿Cómo se está cogiendo estos espumosos fuera de Galicia? Pues es una grata sorpresa, Pepe. Realmente yo, que como muy bien dices, pues tengo que llevar la botellita debajo del brazo, que no hay otra manera de decir aquí estamos y aquí estamos celebrando buena burbuja, porque al fin y al cabo es una burbuja. Y el mercado nacional nos está aceptando con ganas de conocernos, con inquietud y diciendo, oye, estos gallegos últimamente todo lo hacen muy bien y a ver qué nos traen, a ver qué han sido capaces de hacer con las variedades blancas tan prestigiosas que tenemos aquí y cuál es la evolución que ha tenido esa variedad blanca y qué aportan ellos al mundo de la burbuja, al mundo del espumoso de calidad. ¿Vale? El problema que vais a tener precisamente es esa calidad de vinos blancos, los albariños, que vais a competir en igualdad de condiciones, puesto que los espumosos gallegos son más caros que los cavas. Sí. Efectivamente, escapamos un poquito de esa guerra de burbuja económica que también es verdad que existe, tú me la estás diciendo un poquito por esa línea, me imagino yo. Queremos escapar de eso, ¿vale? Nosotros lo que queremos es apostar, como creo que siempre debemos hacer en Galicia, que apostar por los blancos de calidad,
no meternos en guerra de precios, ni meternos a competir ahora con los blancos que todos tenemos en mente. Y en la elaboración de espumosos, pues tenemos también que ir a competir con el espumoso de calidad, ¿no? Son las 13 horas y 43 minutos, seguimos en directo en Sí Radio de Galicia, en este programa especial da Festa do Espumoso, da tercera Festa do Espumoso das Rías Baixas. Agora temos conosco un especialista gastronómico, periodista, tamén periodista radiofónico, entre outras cousas, noutro medio de comunicación, a Pepe Cadavedo. Pepe, moi bons días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué te parece la fiesta? Lo poco que has visto de ella hasta este momento. Bueno, primero decir que no había venido nunca. Yo soy cofrade hace como 4 años de estos vinos de aquí del condado. Pero esta fiesta, porque caían unas fechas, siempre me era complicado venir. Uh-huh. Y me estoy arrepintiendo de no haber venido antes. Bueno, o sea, en este, yo no sé cómo definirlo, este maravilloso comedor, yo diría, este sitio tan coqueto, tan bien adornado, tan bonito. Estamos en este pabellón donde se está celebrando la tercera edición de la fiesta del espumoso, aquí en Salvaterra del Miño. De los vinos del espumoso, que es el tercer año. Fíjense ustedes lo curioso que, por ejemplo, los vinos cumplimos este año en el que estamos, fue la edición número 57. Y me decía el alcalde, que es este caballero que tengo aquí a mi izquierda, que dice, hay que llegar, Pepe, en estos espumosos tenemos que llegar también a las 57. No sé con quién vamos a hacer el pacto para poder llegar, pero bueno, seguramente lo haremos, ¿no, alcalde? Buenas tardes. Sí, solamente quedan 54 años. Yo creo que es fácil hacerse pacto. Bueno, nos encontramos en Salvaterra del Miño, que es la capital del vino del condado, y dentro de la denominación de origen Rías Baixas. Y bueno, como bien decías, de la fiesta del vino llevamos 57 años. En esta solamente llevamos, pues eso, 3 años, ¿no? E a terceira festa do viño espumoso da denominación de orixe en Rías Baixas. O sea, é a única festa que hai e que pon en valor estes viños dentro da denominación de orixe en Rías Baixas. E por nós é importante, por qué? Porque damos a conocer estes viños, porque os ponemos en valor, porque é riqueza da nosa terra, é importante, pues, darlos a conocer, para que sobre todo en estas fechas de Navidad, pois se brinde e se degusten estes espumosos. Pero tamén quero dicir que este viño espumoso non vale solamente para Navidad ou para festas así familiares, sino, como Pepe, tú me podes comprobar, de que acabamos de ir a un restaurante aquí importante de Salvaterra e a verdade é que comemos, pues, acompañando a nosa comida con este espumoso, e a verdade é que penso que quedamos de maravilla. Por lo tanto, promocionar estes viños por noso valor e, bueno, decir que, bueno, que estes viños valen para todo o ano, para unha carne, vale para un marisco, vale para un peixe e tamén para produtos aquí, do Río Miño, a lamprea, o salmón e todo eso, ¿no? Por tanto, nos Salvaterra, pois, é a terceira festa. Estes 2 anos para atrás, pois, foron importantes porque as festas sempre acudiu moitas persoas do sur de Galicia, sobre todo, do norte de Portugal, e esperemos que, bueno, que teño o mesmo éxito que estes anos para atrás. Non nos olvidemos que estamos haciendo unha serie de reportajes del Parque Jardín, maravilloso Parque Jardín, envidiado por muchísimas ciudades de España, non só de Galicia, que é Sacanuda. Hoy hemos hecho este alto porque, evidentemente, este fin de semana se celebra unha fiesta importantísima y además con un carácter que le dan aquí la gente de aquí de Salvaterra, espectacular. El alcalde en esto además lo vive muchísimo, ¿no? Pero, insisto, no podemos olvidarnos de esta maravilla que tienen ustedes aquí, que algo de culpa tendrán ustedes también, los políticos, de que es el jardín de Acanuda. Bueno, hay que pensar que Salvaterra es una villa bonita, bonita. Y aparte tenemos muchas zonas verdes, tenemos muchos jardines. Somos dentro da nosa categoría de 10.000 habitantes, pois é a vila que máis metros cuadrados ten de zonas verdes por habitante. Temos 1.000 árboles plantados na vila, e, bueno, camelias, e temos un xardín botánico de orquídeas que é único en Galicia e dos poucos que hai en España. Por lo tanto, é con ese Parque Acanuda, que é o pulmón do sur de Galicia e do norte de Portugal, penso que nos estamos nun sitio maravilloso, penso que temos un clima moi bo, e tamén a orilla do Río Miño, como ben dicías, o Parque da Canuda axúdanos a vivir, e creo que gracias ao Parque da Canuda, Pepe,
cumplir 54 anos máis non vai ser difícil. Seguramente non. Hace pouco entrevistamos unha señora en el parque que, la verdad, me emocionó. Tenía, nos dijo, nos confesó 106 años. Yo le decía, hombre, paseando por este parque, dice, vengo muy a menudo, cuando puedo vengo por aquí, porque además me da vida y, lógicamente, eso es un pulmón auténtico aquí en Salvaterra, en la finca Canuda. Sí, no sé, aquí estamos aumentando mi población, mantiene aumentando, porque Galicia, bueno, pues la verdad, está se perdiendo bastante población, pero no sé, aquí estamos manteniendo a población, creo que aumentando. Tamén se debe moito que moitas persoas veñen a vivir aquí a Salvaterra, sobre todo dos concellos do sur de Galicia, porque encontran este pulmón que é o Parque da Canuda, esta vila, e hai que pensar mesmo aquí que estamos no centro amurallado, na fortaleza de Salvaterra, co castillo aquí da reiña Doña Urraca, un castillo ás murallas que moitas persoas pensan que foi heredado ou que xa era do concello, pero non, foi comprado por este concello e foi rehabilitado. E esta festa, que é do espumoso, pois que estaba facendo dentro do castelo, pero como castelo, bueno, para unha festa, pois é un recinto que sempre queda pequeno, lógico, pois acoplamos esta carpa, por certo, unha carpa moi vistosa, unha carpa que se está toda transparente alrededor, que se mira todo o castelo e todo este entorno daqui da plaza principal esta das murallas, e a parte moi ben iluminada, pode dicir que ten iluminación mezcla de Navidad, mezcla de artesanía, unhas lámparas aquí que fixamos nos aquí no concello, artesanas, con botellas, todas iluminadas, penso que, e depois esta zona onde estamos agora aquí facendo esta entrevista, mirase que, bueno, aquí tenemos esto, unha flor en cada mesa, pois esta combinación de las butacas en blanco, los manteles en negro, estas dúas copas aquí deste espumoso, e a verdad, penso que isto é unha festa bonita, elegante, cariñosa e, sobre todo, con chispa. E familiar, que é o que interesa, sí, familiar, sí. Bueno, si te parece bien, alcalde, gracias por estas palabras. En toda fiesta que se premie, que se precie de tal fiesta e donde haya espumosos, hai que brindar sempre. Bueno, pues, brindemos por esta fiesta, brindemos para este próximo ano e todo o que nos están viendo, pois dicirle que hai que brindar en estas Navidades con espumosos de la denominación de origen Rías Baixas. O que tratamos tamén de facer este ano na festa é esa conxunción dos nosos produtos, ¿no? Temos, creo que a 7:30 da tarde, o Centro Superior de Hostelería de Galicia, facéndonos unha demostración aquí de esa, vamos a decir, non marinache, senón da conxunción en sí dos produtos, cociñando directamente pois produtos da nosa zona, pois cos nosos caldos tamén. Bueno, pues en cualquier fiesta donde haya vinos o haya espumosos, siempre tiene que haber de comer. Y uno de los alicientes que tiene esta fiesta también es que aquí estamos hoy, se van a presentar una serie, se va a hacer un shokugi, que se llama ahora mismo, que es cocinar en directo, cocina en directo. Y es donde estamos nosotros, en la cocina. Aquí están las tripas y vamos a ver los cuatro platos que van a presentar. Los platos que están hechos por alumnos de la Escuela Superior de Hostelería de Galicia, de Santiago, que aquí está José Manuel, que antes fue alumno, dice, antes de ser cura hay que ser fraile, o antes de maestro, hay que ser monaguillo, antes de ser monaguillo, ahora es cura. Fui monaguillo, fui profesor de la escuela hace años, y ahora, bueno, soy freelance, orando, formando a profesionales, pero más bien no vinculado a la escuela, pero también o sea, ayudando a la escuela de hostelería en cuanto a eventos y a promoción de alumnos y de productos de Galicia, vamos. Oye, bueno, aquí vamos, hoy vais a presentar cuatro platos. Sí, hoy tenemos cuatro productos, empezando por ahí, tenemos la anguila, tenemos la lamprea, tenemos el cordero y tenemos el chocolate, que aunque no se produce en Salvaterra, pero sí que se elabora en una empresa de Salvaterra muy vinculada a esta zona. Sí, lo mismo ahí, hay unos turrones también, lo hemos visto hace poco. Un turrón de albariño. Todo esto, evidentemente, va a ir maridado, por así decirlo, con espumosos de aquí. Por supuesto, es la tercera fiesta del vino espumoso albariño, pues lo que hicimos fue hacer platos maridados todos con vino espumoso. Bueno, pues si te parece, porque el tiempo, sabéis que en esto de la televisión siempre pues aprecia un poco. Vamos a ver el primero, que ya vemos aquí a un par de alumnos.
que están ya prácticamente rematándolo. ¿Este qué sería? Bueno, este es el producto principal, es la anguila. La anguila está previamente limpia, sacada de lomos, de espinas, de piel, y está puesta 2 horas en un baño de vino espumoso con sal, una especie de salmuera, pero hecha con vino espumoso, y después cocinada a baja temperatura 4 horas a 65 grados. Mm. Y después hacemos el pastel. Lleva láminas de manzana, la anguila, lámina de piña, miquit de foie de pato, y lámina de manzana verde también. Espolvoreamos con azúcar moreno y un golpe de soplete. Y terminamos con unos germinados de cebolla. Sí. Es un pastel, bueno, un pastel salado, pero mismo frío. Se toma frío, se toma sí, frío. Sí, se toma frío, sí. Y ideal para tomarse pues, un espumoso, ¿vale? Sí, claro. Para empezar en este caso, pues bueno, esta manera con espumoso, y algo espumoso, y para empezar un poco la degustación. Para hacer boca, que para se dice, boca, ¿no? Sí. Oye, ¿de ese dónde pasaríamos? De ese pasamos al risotto. Al risotto, que es esto que tenemos aquí al fondo, como ven ustedes. Se está preparando todavía, porque pues ya digo, entramos antes en las tripas. Muy buena pinta. Es un arroz, un arroz hecho con algas. Vale, echamos producto del mar y el acompañamiento principal de esto va a ser la lamprea. En este caso son lampreas ahumadas y en conserva, ajá, que aprovechamos el jugo del propio frasco para hacer el arroz. ¿Son lomos? Sí, los lomos. Y después los lomos de lamprea los pasamos por una harina de maíz y le damos un golpe de fritura. Entonces tenemos el arroz meloso de algas por un lado. Vale, lleva el vino espumoso en la elaboración del risotto y terminamos con la lamprea frita. El toque. Está riquísimo, ¿no? Esto es en caliente ya, ¿no? Esto es en caliente, o sea, esto lo empatamos en directo después allí. Bueno, vamos con dos, nos quedan por lo menos otros dos, ¿no? Nos quedan otros dos, sí. Aquí tenemos por eso que estáis ya preparando otros, ¿no? Sí, esto es el cordero, lo que hice fue pues, hacer una hamburguesa. Hice un roast beef de cordero, estuve el cordero 7 horas en un horno brasa, cocinando despacito y cogiendo ese toque a humo, y lo acompañamos con una salsa de comino, vale, y otras especies también bueno, que le quedan bien. Uh-huh. Queso San Simón da Costa le da ese toque ahumado, esa grasa que necesita en este caso el cordero hecho al horno, tomate, cebolla roja y un poco de rúcula. Y lo tapamos y tenemos nuestra hamburguesa de cordero. Ahí va cogiendo, qué maravilla. Es un par de bocaditos muy ricos que, lógicamente, maridan perfectamente con un espumoso. Claro, está marinado con espumoso previamente antes de meter a cocinar al horno. Oye, José Manuel, si no conté mal, me falta uno. Sí, nos falta el postre. El postre que lo tenemos afuera, ¿lo vimos o no? Lo tenemos afuera, sí. Bueno, pues aquí estamos ya llegando y aquí tenemos el postre. ¿Qué pinta tiene esto? Madre mía, qué pinta. Y está sin terminar, ¿no, José Manuel? Sí, está sin terminar. Nos coges en plena elaboración. Ahora, dentro de breve, empezamos con la presentación de los postres y el show cooking. Y esto le falta una crema. Es un bizcocho. Bueno, previamente es un bizcocho hecho con el chocolate estantoso que hablamos, que es un chocolate elaborado en Salvaterra. Con Arantey, exactamente. Sí, sí. Pues el bizcocho lleva chocolate y lleva, además de otros ingredientes, lleva vino espumoso. Vale, es un, bueno, ya ves que huele bien, que apetece tal. Huele que apetece, sí. Sí, sí. Lleva una crema de queso y acompañado después con una hojita de menta y unos arándanos para darle color y frescura. ¡Qué madre! Porque nos tenemos que marchar, si no esto de aquí no sé si ya sería capaz de pasar de ello. Bueno, José Manuel, pues mucho éxito. José Manuel, como digo, es el responsable de enseñar a todos estos jóvenes que vienen con muchas ganas de aprender de la Escuela Superior de Hostelería de Galicia. Gracias, José Manuel, por darnos esto. Lamentamos no poder probarlos, pero la pinta es sensacional de todo. Gracias y felices fiestas. Gracias a vosotros.
Bonito, qué bonito es este árbol de Navidad que estamos aquí viendo, ¿verdad? Precioso, les gusta, ¿no? Aquí con todos los espumosos aquí, elaborados aquí en la zona de Salvatierra, donde estamos aquí, en esta tercera feria de los espumosos que se celebra en este mes de diciembre. Bueno, pues hoy terminamos aquí el programa. Lo vamos a terminar aquí con mucha alegría, pero ojo, porque solo es la primera parte. Atentos, que enseguida, dentro de unos días, van a ver ustedes la segunda parte.